¿Cómo se llama? La Puerta del Sur, ¿va a funcionar? Puerta del Sur, ahí, metete ahí. Buenos días a todos los seguidores de www.laportalsur.com. Estamos acá en la iglesia o en el templo de la iglesia Alfa y Omega, el SEAT que le llaman, ¿verdad? Aquí se están entregando los famosos bonos tecnológicos que ha causado tanto lío a nivel de todo el sur de Francisco Morazán, pero eso no me meto yo porque no somos los quienes para estar hablando de eso. Lo que quiero dar es la información de que sí, se están extrayendo los combos, los kits de bono tecnológico para todos los productores del sur de, perdón, de Sabana Grande. Y también en el sur de Francisco Morazán ya lo entregaron en La Libertad, lo entregaron en La Venta del Sur, casi todos los municipios, faltaba Sabana Grande. Y por eso me interesó venir acá, me contaron que estaban entregando este servicio, digamos, gubernamental, que a partir de hoy van a recibir muchos campesinos. Vamos a ver si hablamos con alguien de Dicta, que es lo que está entregando el ingeniero. ¿Qué se hizo el ingeniero? Ellos también están. Ustedes están entregando, ¿verdad? Nada más. ¿Qué es lo que usted me puede explicar qué es lo que contiene, verdad? ¿Qué es lo que le entregan al campesino, digamos, para que pueda? ¿Y de qué le puede servir? Sí. Ustedes son los técnicos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es su nombre? Juan Ramón Martínez Núñez. Juan Ramón Martínez Núñez. Sí. ¿Y cuál es el beneficio con este? ¿Para sí. qué lo para él? Sí, muy buenas tardes, vecinos del pueblo de Sabana Grande. Estamos aquí representando a la Secretaría de Agricultura y a la Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola en la entrega del bono productivo, ya que este bono, el objetivo es hacérselo llegar a los pequeños y medianos productores de Sabana Grande, y también de todo el sur, de los municipios del sur de Francisco Morazán. ¿Para qué le sirve? Mire, estos insumos están, como se llama, conformados por diferentes combos. Como pueden ver aquí, hay un combo para el cultivo de maíz, que está conformado por un quintal de fórmula, un quintal de urea, semilla mejorada y un kit fitosanitario. Este solamente es para el cultivo de maíz, para granos básicos. ¿Y el otro? Y aquí hay un combo que es para el cultivo de frijol. Uh-huh. Que este incluye un saco de fórmula, una bolsa de semilla mejorada de frijol y un kit fitosanitario. Uh-huh. Y aquí tenemos uno de sorgo que contempla. Está conformado por un saco de un quintal de fórmula y semilla mejorada. Esto lo estamos haciendo conforme a la demanda de los productores. Es cierto, la señora presidenta está haciendo todo el esfuerzo para que esto llegue a las manos de los productores. Un desfase de tiempo, pero gracias a Dios se está haciendo con transparencia. La gente está conforme. Ellos manifestaron de que para postrera, pues siempre esperan el apoyo, y en postrera lo vamos a hacer en tiempo y forma, posible que ya a mediados de agosto se le esté entregando. ¿Cuántos bonos entregan al año? ¿Piensan entregar? Mire, el bono aquí en Sabana Grande, hoy se entregaron 291 bonos. Pero no, posterior, ¿cuántas veces al año, digamos? Estamos hablando de primera y de postrera. ¿Dos veces al año? Dos veces al año. Ahorita es de primera, la gente, es cierto, estamos desfasados de tiempo, pero lo va a utilizar para postrera. Pero ya estamos con esta entrega, estamos actualizando el listado para que la gente ya esté, como se llama, lista para venirlo a recibir también en postrera. ¿A través de la DICTA, ¿no? A través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola, que es una dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde es dirigida por nuestra ministra, la doctora Laura Suazo, y el señor director de DICTA, que es el ingeniero Arturo Galo. Bueno, gracias. Aquí al técnico Juan Martínez, que están acá pues ya entregando en esta... ¿Por qué lo hicieron acá, en este lugar? Ok. Aquí el abogado y comisionado Aníbal Vaca me está haciendo un interrogante por qué lo hicimos acá.
Lo hicimos en primer lugar porque que no queríamos entrar en confrontaciones con todos los líderes políticos. Y recibimos órdenes de la señora presidenta, señora ministra, que lo entregáramos sin distinción de colores. Ustedes saben que para la cuestión de seguridad alimentaria no hay distinción de colores. Entonces ese era el objetivo, las condiciones son óptimas, le damos gracias al pastor de aquí, José, que lo brindó todo el apoyo logístico. Sí, y ojalá que esto sigan cooperando. Vamos a tratar, Juan, de hablar con los productores, algunos que están viniendo. El supervisor también está acá, el de Dicta, el ingeniero, y ellos que también están acá. Quiero hablar con los productores, que al final son los... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. ¿Ya recibió su...? Sí, ya recibió. ¿Y usted ya estaba desde hace años o es primera vez que recibe este beneficio? Ahorita por primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿De dónde viene? De Nanzales. ¿Cómo es su nombre? José Wilfredo Funes. José Wilfredo Funes. ¿Y ya lo lleva para...? ¿Para qué lo van a ocupar en sí este bono tecnológico? Ah, para sembrar. ¿Todavía está abierto? Sí, todavía. ¿Le sirve de mucho? Sí. ¿Les entregan de frijol y para maíz? Sí. Bueno, la mayoría son de este lado de acá, ustedes. Sí. ¿Usted de dónde es? Soy de Los Nanzales también. ¿También primera vez o segunda? No, primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿De Los Nanzales? Sí. ¿También le va a salir? ¿Cómo es su nombre? ¿Y usted? De Los Nanzales también. De Los Nanzales también. ¿Vienen, casi se vinieron un solo viaje para...? De un solo viaje, sí. ¿Para aprovechar el camión? El camión, sí, sí. ¿O lo están pagando para que lo lleven o cómo están? Sí, no estamos pagando. ¿Cada quien por su costo? Sí, por su costo. Que no. Aquí pueden ver varios de los... Ah, ya viene, así es que los va a llevar Antonio, Pedro Antonio. ¿Todos van para Los Nanzales? Todos son de Los Nanzales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo mira la...? No, ¿cómo mira? Sí. Está bien. Está bien, y le agradecemos bastante a la señora presidenta por el bono que los ha dado, y creo que no sea la última, y que lo dé y que siga cooperando con la comunidad. ¿Y le sirve de mucho a usted? Sí, así es. Sí, porque todos los agricultores nosotros necesitamos eso, porque hoy en día todo está caro, y agradecemos por la gestión que lo dio. ¿Más o menos cuánto tiene el costo de esa...? Yo creo que aproximadamente 2.000 lempiras van. Sí. Sí. Dependiendo del... Depende, sí, sí. El kit de maíz es otro. ¿Qué tal, Lisandro? Todo bien, hombre. ¿Cómo estamos, Lisandro? No, todo bien. ¿Qué ha habido, Lisandro? Un gusto verlo, hombre. ¿Anda sí, acá? Igual. Sí, aquí andamos, sí. Ya día nos vamos por Los Nanzales. ¿Cuándo va a invitar a Los Nanzales? ¿Cuándo? ¿En Cascada? ¿Cómo está la Cascada? Está buena ahorita. Ah, bien bonita. Sí, está buena. Vamos a ver si vamos, fíjese, vamos a dejar un día para ir a... ¿Está recibiendo el sí, bono, el bono tecnológico, sí? ¿Cómo sí. mira la...? No, está la ocasión. Está bien, sí. Solo que le pedimos le damos gracias a la señora presidenta por, por lo que los... ¿Verdad? Ya teníamos más de 12 años que no recibíamos el bono. ¿Ustedes no recibían? No. ¿Cuánto? 12 años. 12 años. ¿Ustedes no recibían hace 12 años? No, 12 años, sí. O sea, ¿es primera vez? Es primera vez, sí. ¿Todos ustedes? Todos, sí, todos. Qué bien. Sí. Ojalá también los demás, me están diciendo que no se está politizando mucho. No. Sí, eso es importante, no, porque sí. todos tienen derecho a este tipo de, y así lo ha dicho la presidenta de la República, sí, que sí. todos tienen derecho a este paquete de bono tecnológico. De bono tecnológico, sí, sí. Bueno, qué bien. Y esperamos que los mande de Postrera también. ¿El de Postrera sería en qué mes? Ya ahorita en septiembre. Ajá, tendría que ser seguido. Seguido, sí, a toda la gente, pues, sí. Porque este se atrasa un poquito, sí, ¿no? Sí. Pero así. Siempre lo utiliza. Sí, siempre. ¿Están a medida y forma? Sí, sí. Como no, ¿tiempo y forma? Sí, claro que sí. Bueno, aquí miramos ya los productores. ¿Todos ellos son productores de los Todos, sí. Los que cosechan, los que nos traen el maicito, como dicen, el maíz. Y los frijoles, ¿verdad? Así es, bueno, Lisandro, lo dejo para que también... A ver, ¿cuándo me invita ya la...? No, hombre, vaya. ¿Cómo están? ¿Y las huellas al fin? No, ahí están. ¿Ahí están? Sí, y tenemos el dinerito ahí guardado para... ¿Van a continuar con...? Sí, claro, como habíamos dicho. O sea, ya está una de las... ¿La utilizan? Sí, sí. ¿Y la otra la tienen que hacer? La tenemos que hacer. Háganla, porque nos apoyaron mucho y esperamos pues que sigan ese proyecto. Sí, así es. Y la vamos a ir a hacer otro reportajito de la... A la Cascada Azul. Todos van en este vehículo hasta Los Nanzales, es un poco largo. ¿La calle cómo está, Lisandro? ¿La calle? Ahorita está buena, la que está un poco mal es esta de aquí, de Armenia. De Armenia, sí. Está mala la calle. Sí, está mala. Allá está Pedro Antonio. Sí, ahí está, sí. Sí.
Pedro Antonio. Pedro Antonio, ¿va? ¿Va? ¿Usted es el mero chofer? Sí, después de renace el pedo con pinta. Sí, va. ¿Cómo estás, Pedro Antonio? Bien, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues? Gracias, igual, hombre. ¿A los amigos? Sí. ¿Eh? Sí, aquí andamos haciéndoles el viaje a ellos porque... ¿Usted también salió favorecido? No, no, yo no. Ah, ya, no, yo no. Sí, les anda haciendo el... Sí. El viaje porque no... O sea, tienen que costearse ustedes los gastos de transporte. Ellos, posiblemente ellos tienen que costearse sí. Porque ya... personal, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias, amigo, un placer hoy. Igual, a ver, ¿cuándo vamos a... No, pues yo les a la cascada azul, ¿eh? Y nunca llega ya, la carnita asada y la cuajadita ya, ¿verdad? Es correcto, tío. Es que vamos a tener que ir, ¿verdad? No, pues sí, hombre. ¿Nos vamos con el profesor, hombre? Yo siempre los espero que lleguen por allá, todos los sábados, los domingos viene, digo yo, no. Vamos a ponernos de acuerdo. No llega Aníbal, digo, a ver ahorita, qué le pagará. En este momento la cascada debe estar preciosa. Sí, está bonita, sí. Está muy bonita ahorita. El agua está bien azulita, color turquesa, hermosa. Sí. Pues, pero, gracias, amigo. Vamos a llegar. A la esposa de Pedro hace unos una comida ahí, que olvídense. Ahorita dice que está bueno para que vayan a la cascada azul. Así es que lo que está pasando aquí en este lugar de el centro de religioso Alfa y Omega, acá en Sabana Grande, cuando ya se están entregando lo que es el bono tecnológico. Ya pueden ver ustedes que muchos de ellos ya van con rumbo a su comunidad y están esperando a los demás que están enlistados para que vengan a traer este bono tecnológico dirigido a los productores, y que ojalá pues en esta lista aparezcan los que en realidad son productores como ellos, ¿verdad? La mayoría de ellos los conozco y sí sé que son productores de allá de los Nanzales. Saludos a todos, que la pasen bien. Y estaremos ahí en comunicación.